Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos a la parte número 44 de Final Fantasy X HD Remaster. ¿Qué tal, cómo están? Bien, como saben, pues en el capítulo anterior hicimos todo lo que fue la captura de monstruos en el lago Macalania. Desbloqueamos a la creación por zona cuchillas, ¿vale? Que nos fulminó en 10 segundos. Y bueno, pues de los objetos que conseguimos fue la piedra de luz por 60, ¿vale? 60 unidades de este objeto. Vamos a ver qué es lo que nos permite conseguir. A ver, vamos a ver en reformas. Vamos a ver. Piedra de luz por 60. Aquí está. Contra magia. En las armas. 60 a 44. Pues nos bajaría una 16. Nos quitaría 16. Y en las defensas, ¿qué? Vale, creo que nada. Y me parece, si no estoy equivocado, que para los eones sí que nos daba, por ejemplo, para los eones sí que nos daba fulgor, creo, ¿verdad? Sí, nos quita las 60 inclusive, ¿vale? Vale. Y yo esto, chicos, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a dejar por el momento la captura de monstruos para hacer un extra en la zona de la llanura de los rayos, ¿vale? Vamos a movernos allí. Porque lo que vamos a hacer es intentar centrarnos en la consecución de los 200 rayos, ¿vale? Ya saben que cuando hicimos la zona de la llanura de los rayos, pues esquivamos 50 para conseguir las 3 esferas de fuerza, que nos permitieron aumentar 12 puntos la fuerza de Tidus. Pues ahora vamos a terminar ya de forma definitiva este minijuego, esquivando consecutivamente 200 rayos, ¿vale? Vamos a ponerle ahora la habilidad para salir de aquí a Tidus. Vale, ya la tiene puesta. Así que nos vemos ahora, ¿vale? En el otro lado de la llanura de los rayos. Ahora nos vemos, chicos. Bueno, chicos, pues vamos a centrarnos ya en esta esquiva de los rayos. Vamos a ver, quiero comentar varias cosas antes de empezar. Yo creo que la habilidad... ningún encuentro de Tidus es necesaria, porque si... De Tidus en este caso, ¿vale? Si la tienes con otro personaje, pues lo mismo es, ¿vale? Porque si no, los monstruos no van a empezar a... atacar continuamente y nos desconcentrarían, ¿vale? Yo creo que esto es la mejor manera de centrarse en el combate. Ya saben que en su día, cuando estuvimos en la llanura de los rayos, conseguimos esquivar 50 rayos seguidos para poder conseguir 3 esferas de fuerza que colocamos en el tablero de Tidus en su día, ¿vale? A ver... Aquí arriba, ¿vale? El Tidus ya ahora mismo tiene su camino terminado. Y aquí está... Estas 3 de aquí, estas 3 de aquí... No, esa no. Estas 3. Las 3 de línea recta que están aquí. 4, 4 y 4. Vale, pues ahora conseguiremos los que nos faltan, que son 100, 150 y por último los 200, ¿vale? Vamos a intentar conseguirlos. Vamos a ver si hay suerte, chicos. A ver qué más os puedo comentar. Hay un fantasma por la zona. A ver. Sí, hay un fantasma por la zona que nos llevará a conseguir el arma celestial de Kihmari, pero eso lo haremos ahora cuando consigamos los 200 rayos, ¿de acuerdo? Dicho esto, chicos, vamos a empezar. Yo intentaré llevar la cuenta de los rayos, a ver si no... la concentración, a ver si no me falla y no nos dan, ¿vale? Vamos a ello, chicos. Bueno, pues vamos a hacer lo de los rayos, chicos. Aquí tenemos el primero. Tenemos que esquivar 200, vamos a ver, 1, 2, vamos allá. 21. Y 30, vale. 30 ya, chicos. Seguimos. Chicos, seguimos, 40 vamos, 41, seguimos, 50, chicos. Hemos superado nuestro récord del anterior intento. Vamos a seguir. 52, 53, seguimos, chicos. Chicos, vamos a seguir. 61, seguimos. 70, chicos, seguimos, a ver, 71, seguimos, chicos. 80, 81, seguimos. 90, chicos. 91. 93, me parece. Vamos ya por la mitad, 100 rayos, chicos. 101, volvemos a empezar, otros 100 más. ¿105? Creo que vamos por 113. 120, chicos, a mi cuenta. ...130, chicos, seguimos... ...131... Ya tenemos el récord conseguido, 150. Falta el último de 200, chicos, 151. 160 a mi contar. 170, chicos. 171. 173. 180. ...183... ...190... Vamos a por los últimos. ...200 chicos, creo que ya está. Voy a esquivar unos poquitos más. Voy a llegar hasta 210. Y 210, chicos, vale, vamos a dejarlo aquí, vamos a ir a cubrirnos ya. Vale, creo que ya está hecho, ¿de acuerdo? Así que vamos a dirigirnos hacia la casa del viajero a recoger nuestro premio. No sin antes, pues, seguir ya al fantasmita e ir a recoger nuestro queridísimo objeto principal, ¿vale? Que está ahí. Pulsamos cuadrado frente a él. ¿Vale? Y aquí conseguiremos el arma celestial de Kimahri, chicos. Ahí está el cofre. Vamos a usar el espejo 7 astros para abrirlo. No hay nada, está vacío, ¿no, Kimahri? Están estafados. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¡Wow! ¿Eh? Hemos conseguido la Longinus. Tenemos esto muy lleno, chicos, pues vamos a quitarla por alguna, a ver, alguna que no merezca la pena. Por esta. De paso vamos a ir entonces ahora al mercader a vender un par de cosas. A ver, algún rayito más que me quiera caer. No, ¿verdad? Están cansados ya de caerme rayos, maldita sea. A ver. Vale, vamos a la casa del viajero, chicos. Ahí está el cofre, que no voy a abrir. Vamos a investigar que estén los 200 rayos. Vale. A ver, dime que he esquivado 200 rayos, a ver. 981 rayos sobretidos, 213 consecutivos. Vale, perfecto. Pues con esto hecho, chicos, se ha conseguido, ¿vale? Hemos esquivado 200, que es el objetivo principal. Así que vamos a recoger nuestro premio. No sin antes, vamos a, pues eso, a vender unas cuantas cosas, después de lo que acabo de ver. Estamos muy llenos de cosas innecesarias. Vamos a vender unas cuantas armas. A ver, ¿qué podemos vender? esto para acá. Bueno, mucho barroco veo yo. Kimahri también la tiene. Esa era la que tenía en uso. Vale. Vamos a restaurarnos. Sí, y vamos a salir ya a buscar nuestros premios, chicos. Vamos allá. Para dar por finalizado ya el capítulo de la esquiva de los 200 rayos. A ver, por esquivar 100 rayos. Perfecto. 3 esferas de vitalidad. Por esquivar 150 rayos. Vale, omnielixir. Por 4. Y por esquivar 200 rayos en la llanura de los rayos, chicos, ¿vale? Como premio definitivo conseguiremos uno de los objetos para el arma definitiva de Lulu, ¿vale? Ahí tenemos el trofeo, ¿vale? El emblema de Marte, ¿vale? Para Lulu. Lo tenemos aquí. Ajá. Aquí está, ¿vale? Dicho esto, chicos, pues vamos ya a guardar. Espero que os haya servido de ayuda, chicos. Un saludo para todos, ¿vale? Vamos a aprovechar ya desde aquí en el siguiente capítulo, pues ya haremos la captura de esta zona. Y ya creo que ya terminaremos la zona extra. Ya podremos continuar e ir al Monte Gagazet. Gracias por seguirme, chicos. Un saludo para todos nuevamente. Like, suscribiros, comentad, por favor. Y hasta la próxima, chicos.